Pues yo creo que es fundamental que recibamos formación en educación médica porque esto nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, saber si estas son correctas o no, si son adecuadas o no, y poder mejorarlas y hacer que nuestro mensaje se transmita de forma más eficiente, clara y duradera a nuestros estudiantes. El profesional de salud debería formarse de manera continua en educación médica para seguir cultivando la generación de nuevos grupos de médicos en Colombia cuyas características sean el ser éticos, el ser competentes y el estar comprometidos con la excelencia en la atención en medicina. Eso requiere que nosotros como profesores tengamos esa visión para lograr esos objetivos en el logro de el desarrollo de esos nuevos grupos de estudiantes. Es importante que los profesionales de la salud contemos con herramientas que nos permitan identificar las necesidades que tienen los estudiantes que vienen a nuestros sitios de práctica. En mi caso particular, que manejo población pediátrica y neonatal, las necesidades y la forma de compartir el conocimiento y que ellos puedan interactuar con la población tiene unos cuestionamientos básicos, por lo cual es importante que tengamos a la mano diferentes herramientas en las que podamos comunicarnos y transmitir de manera efectiva el conocimiento. En mi caso tuvo un impacto, digamos que fundamental, porque me ha permitido ser más consciente de cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en el hospital y cómo yo puedo mejorarlo utilizando, obviamente, estrategias pedagógicas y de didáctica personalizadas a las necesidades de cada estudiante. Completar este diplomado de educación médica con la Universidad de La Sabana es fundamental para nosotros como profesores. Cada vez entendemos mejor cuáles son los elementos de la educación en medicina, esos factores que podemos modificar. Y nuestro objetivo de hacer que las nuevas generaciones sean cada vez mejores como médicos va de la mano de este crecimiento de nosotros como profesores para enseñarles de una mejor manera, ser modelos de ese nuevo grupo, pues eso es un aspecto clave para lograr este objetivo, que sin duda pues mejorará la educación, no solo en nuestra universidad, sino en Colombia misma. En mi caso tuvo un impacto positivo, ya que me permitió identificar herramientas tecnológicas que tengo a la mano y con las que cuento en el servicio para dar educación a los profesionales que están a mi cargo, tanto de pregrado como de posgrado.